están con nosotros? Bienvenidos a Martes de Xolos en Noticias Sports. Un placer dar la bienvenida. Invitarlo a lo largo de la siguiente media hora, se quede con nosotros, platique, participe y sea parte de esto que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes que son aficionados al fútbol en la ciudad de Tijuana. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, un placer saludarte, amigos. Bienvenidos a este Martes de Xolos Cuintles con todos los detalles, el resumen completo, el color de todo lo que aconteció en contra de Orizaba y, por supuesto, también un reporte especial de lo que fue el primer triunfo y además dos grandes sorpresas, así que lo invitamos a que se quede con nosotros porque verdaderamente no se la van a acabar. Se dijo, nomás pasiones jarochas o cosas por el estilo, no, aquí hay más sorpresas. En vivo y a todo. Esa es la gran ventaja de tener un programa a las 11 de la noche. Supongo que sí. Bueno, pues en fin. Señoras, señores, bueno, Anuar, definitivamente lo que fue la semana pasada, la famosa semana de fecha doble, comenzó de una manera interesante para lo que fue el equipo de Xolescuintles de Caliente. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a un equipo de los más difíciles a lo largo de su historia dentro del circuito. Exacto, Carlos, vamos con el reporte de nuestro compañero Eric Rosales respecto a lo que fue ese primer triunfo del equipo de Xolos. Amigos de Notivisa Deportes, nos encontramos en la cancha del Estadio Francisco Zarco, apenas a unos instantes de arrancar el encuentro entre Xolescuintles de Tijuana, el equipo más perro de toda la Liga de Ascenso, enfrentando al equipo local, al equipo Alacrán. Estamos pisando la cancha del estadio, pocas veces nos dejan hacer esto en los anteriores encuentros, y así es que estamos precisamente pisando la cancha del Estadio Francisco Zarco, una cancha que luce bastante bien por momentos y por algunos lapsos nos comentaron que estuvo un poco quemada la cancha, que está en más o menos malas condiciones. Nosotros la vemos bastante decente a comparación de otras visitas que hemos hecho. El estadio pintado en los tradicionales colores del equipo en verde y blanco. Así es que estamos listos para ver un gran encuentro aquí desde Durango. El equipo de Xolescuintles se levantó con su primer triunfo al derrotar 2-0 a domicilio al equipo de Alacranes de Durango. Los tantos en la primera mitad fueron obra de Gilberto Mora y un auténtico golazo del joven Joe Corona, que una vez más le hace gol a este equipo arácnido. A pesar de la presión del público, el poco público que se dio cita en el Estadio Francisco Zarco, el equipo fronterizo supo aprovechar las oportunidades que tuvo con un planteamiento muy inteligente por parte de Joaquín del Olmo. Además, destacado el debut en el primer equipo del joven Luis Trujillo, de apenas, ojo, 17 años de edad, otro de los productos de fuerzas básicas de este equipo fronterizo. Así es que tres puntos valiosos, tres puntos que le sirven al equipo de Del Olmo. Vamos a escuchar también las palabras de algunos de los protagonistas de este encuentro. Sí, la verdad que sí, te digo, venimos trabajando para esto. Gracias a Dios se nos da en estas circunstancias. Te digo, nosotros preferíamos que hubiera sido un poquito antes en las primeras fechas, te digo, pero pues se disfruta, ¿no? Se disfruta la primera victoria del torneo y te digo, de aquí para adelante, ¿no? Ahora lo que sigue, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, se nos dio, ¿no? Toda la temporada habíamos tenido, creo que buenos partidos por desatenciones. Nos sacaban los marcadores y eso, pero lo mejor todo es que de visitante pudimos sumar los primeros tres puntos. Así es que, amigos de Notivisa Deportes, ya conocemos el resultado. Una gran victoria del equipo tijuanense. Emor Villa, Remigio y Jan en la cámara. Su servidor Eric Rosales para Notivisa Deportes. Gracias a todos los compañeros. Trabajando y digo, presentaron este panorama de lo que fue ese primer triunfo. Eric González, voz oficial de los Xolescuintles en radio, ¿no? Exacto. Saludos a él y desde luego a los compañeros que hicieron posible este trabajo. Y como es una costumbre, bueno, usted lo conoce, sale primero que nadie en su presentación al estadio. Tengo fanfarrias, no. Tararara. Adelante, caballero. Bienvenido a su casa, como es una costumbre. Super Xolo está con nosotros el día de hoy. Aplausos, señores, por favor. Aplausos, por favor. Échele ánimo. Caray. Y ahora te toca a ti la parte, bueno, no tengo nada contra el Super Xolo, pero a ti te toca la parte agradable. Totalmente, así que tenemos el gusto, continuando esta tradición ya de este Martes de Xolescuintles, de tener a una compañera especial para este programa. Adelante, Yasmín, pasa, por favor. Aplausos, señores, por favor. Adelante. Por favor, échale voluntad. Pásale, Yasmín, aquí, por favor, aquí ahorita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy encantada de estar aquí. Siempre te vemos ahí lista, apoyando a toda la gente, ¿no? Antes de que ingrese al estadio. Ah, claro. Con toda la afición. Perfecto. Vamos a irnos a conocer parte de esto. Sí, bueno, simple y sencillamente, viendo esta circunstancia, ¿qué te parece si juntos nos mandas a lo que fue, lo que pasaba antes de empezar el partido? Exactamente. Claro que sí. Vamos. Vamos con Nana, por favor. Adelante. Thank you.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana. Estamos aquí apoyando a Cholos en el Estadio Caliente. ¿Por qué viene a apoyar al equipo de Xoloscuincles con este frío, con este clima? Porque queremos que lleguen a la mayor. Porque es el equipo que va a ser campeón y es el equipo de mi ciudad natal. Llueve o truene. Aprendemos las canciones. Olé, 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 olé. Chihuazo. No corre, señor. No corre, la voy a corretear, no corre. Porque es mi equipo del alma y lo voy a apoyar toda, llueva, truene, haga calor, frío, lo que sea. Señora, no me voy a cansar. ¿Conoces a Enríquez? ¿Enríquez? ¿Raúl Enríquez? No, ¿quién es? ¿Quién es ese güey? Oye, ¿qué te gustaría preguntarle a Raúl Enríquez? No sé ni quién es, ¿no? ¿A Raúl Enríquez? No sé quién sea. ¿Cómo le haces para estar tan guapo? Yo que la pasión futbolera es lo mejor de todos los mexicanos, más tijuaneses, que tenemos a los Xolos en los primeros lugares del camino. Yo creo que queremos a los Xolos, que va a ser otra nueva temporada. Porque siempre vengo desde que empezó el Xolos aquí en Tijuana. Sí, el frío no importa. El frío es pasajero, pero el orgullo y la pasión por los Xolos es eterna. Aquí se disfruta más en vivo. ¿Cuánto cree que queda el marcador? 2-0, Xolos. Un 2-1. 3-1, favor, Xolos. ¡Xolos! ¡Xolos! Buena pena y nos gusta el box. ¿Y a qué equipo le vas? A Juan Carlos. ¡Xolos! ¡Xolos! Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Nos despedimos, Erika, Ana. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, saludos al Matecas. Sí, saludos a nuestro glorioso y además un aplauso grandote para nuestro campeón mundial de boxeo, Manuel Matecas Medina. Y emulando un poquito lo que diría alguien que también esta semana hizo algo así, pues Juay de Rito, Juay el Box, carnal, digo, ¿qué pasó? Todo es diversión, ¿no? A final de cuentas. Señoras, también lo que era divertido y a final de cuentas no fue tanto como debió haberlo sido, fue el partido. Y es que fue un partido muy trabado en contra de un equipo al que no se le ha anotado gol en los últimos tres encuentros. Nos referimos desde luego a lo que fue Albinegro de Orizaba. Vamos a ver lo que es el resumen de este partido. Complicadísimo, Anuar, como fue, en los dos partidos de semifinal y una vez más en esta ocasión. Exacto, vamos con estas imágenes de este compromiso, con la motivación del equipo tras lo que fue el triunfo en contra de Alacranes. Una entrada regular para lo que fue el partido, a lo mejor un poquito el clima ahí no fue el ideal, pero sí una buena cantidad de personas decidieron asistir y hay que señalar que el equipo buscaba, se mencionó mucho ese aspecto, ¿no, Carlos? Tener ese triunfo que los iba a poner de regreso en la pelea, ¿no? Yo tal vez, ya después de que presenciamos el día de ayer lo que fue el resumen del partido dentro de lo que es el espacio de Optimizar Deportes, vimos las aproximaciones. Yo me preguntaría, ¿qué tantas ocasiones ha podido Joaquín del Olmo repetir el cuadro a lo largo de la temporada? Bueno, es que ahí es en donde tal vez se encuentra el meollo del asunto del por qué no se consigue ganar en el torneo. Bueno, se toman en cuenta las lesiones, pero sí él nos ha platicado de manera exhaustiva que le gusta mucho eso de rotar, entonces ahí sí tiene que ver un poquito el factor de la decisión de él de darle ese cambio a la formación del equipo. Ya habían expulsado a Corona y fue cuando Albinegro se atacó absolutamente con todo, pusieron ese disparo en el horizontal y después Joaquín jugando su partido, como se señaló en la transmisión, Carlos, sobre todo por la cuestión del portero visitante, ¿no? El famoso Pollo Hernández, que no tenía número, de una manera increíble de estar jugando en una competencia profesional, ¿no? Ahí le patina el balón a Mauro Gerg, le queda ligeramente larga y cerca estuvo realmente. Tío, tal vez, como lo mencionabas en la transmisión, medio paso más y tal vez hubiera cantado el primer gol para el equipo Xoloscuincles. Sí, porque Raúl venía cerrando con todo en ese instante y ya a final de cuentas Mauro no pudo ni patear a puerta ni habilitar. Antes de concluir el primer tiempo, Gilberto Mora trató de sorprender, de hecho ahí está el famoso Pollo, molesto porque la intención de Gilberto fue la correcta, de sorprender allá a primer poste. Se movió un poquito la barrera, pero no pudo patear de la manera correcta, ¿no? Y le digo algo contrario a lo que muchos piensan, porque siempre es la excusa fácil y es lo que ponen muchas veces. Aquí está Raúl. En el periodo de usted, esta de Enrique, está cerca realmente de haber hecho daño. Le intentó de sexto año, valga la redundancia, la famosa jugada del gol anulado. Te digo la verdad, y acá entre nos, al fin y al cabo nadie nos está viendo. Sí fue gol de ellos. Pero bueno, unas por otras, así que
ya se había señalado, ahí Gandolfi es el que se quedó poquito y ese gol tendría que haber contado, pero en vista de lo que le ha pasado a Xolos en los otros partidos. Una bueno, de cal por las que van de arena, porque ya nos habían perjudicado dos partidos seguidos, ya nos tocaba una. Exactamente, en esta acción Orozco se iba a ir expulsado en este choque con Cermeño. Antes le sacaría la tarjeta a Gandolfi y esto permitiría que el equipo tuviera paridad de fuerzas, 10 contra 10, y se generó esta que fue la más clara absolutamente. ¡Pégale bien, Jacuzzi, hombre! Centro de Gilberto y bueno, en el área chica queda completamente solo, se olvidan de él. Y ahí se pudo tener el triunfo. ¿Qué pasa si cabecea palo contrario? O sea, no busque el primer palo si lo hubiera tratado de cruzar. Vamos a verlo otra vez. Bueno, esa es la realidad de las cosas. Ahí si tuvieras, no existen. Pero bueno, ahora el equipo sigue sumando y eso es lo más positivo de alguna manera. No se ganan las cosas, pero tampoco se pierden, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, vamos a lo que es la cuestión de las reacciones de los jugadores al final del partido, cómo sintieron este el resultado en contra de Orizaba. Vamos, Juan. Sí, no, pero pues el equipo, te digo, o sea, estamos para ayudar al equipo independientemente si entramos de cambio, si está de titular, yo creo que todos tenemos que tener la misma disposición. Si el equipo requiere defender, pues hay que defender. Primero es el ayudar al equipo, a los jugadores que están adentro y después tratar de cómo mejorar. La expulsión temprana yo creo que nos desbalanceó un poco, pero el equipo se adaptó bien, yo creo que atrás bien ordenados, el equipo hizo un gran esfuerzo. Por ahí tuvimos al último una oportunidad para poder concluir con una victoria, que creo que ya se la merece nuestra afición. Creo que nos quedamos un hombre menos muy rápido y eso nos produjo hacer un desgaste más mayor al normal, digamos, ¿no? Y después cuando nos quedamos con igualdad numérica, creo que nos quedamos sin fuerza, ¿no? Creo que nos faltó más fuerza para ir para adelante. Pero bueno, lo importante es que se sumó. Vamos a una breve pausa y regresamos con más.